A ver, cada uno de señora, por favor, ¿ya? Marco, luz, luz. Tiene en este momento. Vean, compañeros. Aniceto Arce, Germán Buch, para Unidad Educativa, 1 de abril, Don Bosco. Todas las actas están acá. Imagínense. Santa Rosa, Alonso Dibáñez. Para cambiarnos hacia esta vez. Vamos a... Que venga la notaria. Una notaria conseguiremos en este momento, sí, a ver sí. Si se atreven a venir. No, en este momento, bien. Este es material. Vamos a vigilar el lugar. Y si usted quiere confrontarse con el pueblo, no creo que tenga la capacidad de... ¿Sabe, don Kumari? Aquí tenemos ventanas que se abren, hay que cortar por las ventanas. Esas son vacías. Esto ya vamos a usar. Esas son vacías. Mira, de tanto más. En este momento que la población vea, aquí está Escuela Enrique Viaña, todo el material de las elecciones. ¿Qué es lo que ha entrado en este momento los vocales? ¿Qué están analizando? ¿Qué están revisando los vocales? Vea, que la población vea en este momento. ¿Qué es lo que está revisando en este momento el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que estaba resguardando la policía boliviana? ¿Qué es lo que se estaba pretendiendo hacer con el pueblo boliviano? Un notario de fe pública. No sé si me entró la misma nada. Esto ya está llenado y lo intercambiaban con esto. ¿Qué? Pues no me dejan salir. Este. ¿Por qué no te dejan salir? No, ahí nomás me han... Un notario, ¿no? Voy a la población. Un notario, sí. Este número es el notario de fe pública. Vamos a llamar. Miren en este momento, todo el material que están revisando en el Tribunal Electoral, en aquellas ventanas del fondo, en este momento se están escrutando actas, supuestamente, si aquí está todo el material, si aquí está todo, Fray Vicente Bernedo, donde yo he votado, carajo, San José, Santa Rosa, Ismael Montes, Litoral, Villa Colón, San Juan de Dios, que estar 12 de abril, Don Bosco, 1 de abril, Linares, Modesto Miste, Aniceto Arce, Concepción, Cleto Loaiza, todo este material, acá están las actas. Mira, ay, mi hija, que está ocupado. Acá están las actas, lo que hemos votado, mamita. Por eso, ¿cómo vamos a perder? ¿Cómo vamos a ganar? Vamos a ganar. Con la 12 Evo Morales tan seguros de ganar. Con este fraude, Elizardo Pérez, Instituto ISEA. Fe y alegría. En el diálogo nos ha dicho, vamos a ganar. Cueste lo que cueste, pese lo que pese. Queremos denunciar en este momento el fraude descarado. Todo en este momento. Acá están los que estaban revisando. Acá están estas actas que estaban revisando. Gracias.
luz lo han cortado. A la chapa lo han cambiado, la luz se lo han cortado. Por eso lo han cortado al intento la luz. Por eso no estaba hecho. Vean, compañeros, el fraude descarado y asqueroso del gobierno. Acá en este ambiente están reuniendo todas las actas y al frente. Aquellos sinvergüenzas al frente están supuestamente escrutando las actas de allá. Es una vergüenza lo que se tiene en este momento. Y el